Xóchitl Gálvez ha estado demandando un debate con insistencia, desafiando las normas establecidas por la autoridad electoral que prohíben los debates durante este periodo. Ante esta petición, Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con firmeza, recordando las reglas y el contexto electoral. Sin embargo, la reacción de Gálvez ha sido sorprendente. En lugar de abordar el tema con seriedad, ha desestimado la solicitud de manera despectiva, calificándola de niñería. Xóchitl Gálvez se la ha pasado pidiendo a gritos un debate. Va a haber tres debates, tres, decididos por la autoridad electoral en su tiempo, en su contexto, y sabiendo que no se debe debatir en precampaña, está insistiendo, le responde nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, ¿y cuál es la reacción de Xóchitl Gálvez? ¿Qué es esa niñería? Esa es la persona que quiere ser candidata y presidente de la República. ¿Para eso quiere un debate? ¿Ese es el nivel de su argumentación? En verdad, es vergonzoso. Se falta el respeto, le falta el respeto al electorado y acredita que fue un error garrafal del Frente Guango de derecha hacerla su virtual candidata. Esta respuesta, lejos de abonar al debate político constructivo, revela una falta de respeto hacia el electorado y una carencia de argumentos sólidos por parte de Gálvez. Además, evidencia la tensión y la competencia que caracterizan el panorama político actual. Sin embargo, Claudia Sheinbaum ha afirmado su compromiso con el debate democrático y ha expresado su confianza en arrasar en los tres debates acordados por la autoridad electoral. Su postura, sin arrogancia pero con determinación, refleja la confianza en el respaldo del pueblo y en la fortaleza de sus argumentos. Sigue deslindándose del convenio de Coahuila y ella es la principal beneficiaria porque ahí se acordó que los paneaguados llevarían la candidatura a la presidencia y ella era la única, Santiago que lo hicieron a un lado y Taboada el cártel inmobiliario igual. Están ahora con un accidente que hubo que cayó una trave de la grúa que estaba haciendo una parte del tren que va de Toluca a México que no terminó Peña, el partido aliado de Xóchitl Gálvez, y ya están haciendo un escándalo, hubieran querido muertos, que se cae la 4T. Décadas, por décadas vamos a gobernar este país. Claudia Sheinbaum Pardo va a ganar esos tres debates, Xóchitl va a querer que no hubieran puesto tres, sino solo uno, y vamos a arrasar en las elecciones sin arrogancia, lo digo. No hay que subestimar al adversario, pero el pueblo está cada vez más indignado de su actitud irresponsable, ruin, racista, clasista y provocadora. Así están las cosas hoy 16 de enero. En resumen, el panorama político se torna cada vez más tenso y desafiante, con los candidatos enfrentando diferencias ideológicas y estratégicas en su búsqueda por la presidencia. Seguiremos atentos a los acontecimientos y el desarrollo de esta emocionante contienda electoral.